En una ola de violencia que sacude a la provincia de Ocaña, 6 personas fueron asesinadas en 2 masacres registradas en zonas rurales de los municipios de Ábrego y La Playa de Belén. El primer incidente ocurrió en la vereda La Tenería, en La Playa, donde 3 hombres fueron asesinados por desconocidos que les dispararon en repetidas oportunidades. Los cuerpos fueron encontrados junto a una cancha de la zona. Una de las víctimas fue identificada como Heider Santiago Cañizares, residente en el barrio Simón Bolívar de Ocaña. Horas después, en otro hecho violento, 3 hombres más fueron asesinados a tiros en una zona rural del municipio de Ábrego. 2 de ellos fueron identificados como Joel Daniel Bautista Mantilla, de 24 años y oriundo de Los Patios, y Carlos Breiner García Pérez, de nacionalidad venezolana. El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Norte de Santander, declaró que las autoridades ya están investigando ambos incidentes para establecer los responsables de estos crímenes. Que en los municipios de Playa de Belén y en el municipio de Ábrego se presentan 2 hechos de homicidios múltiples. En la Playa de Belén, inicialmente cerca al corregimiento Aspasica, vereda Tenería, se encontraron 3 cuerpos, 3 hombres, quienes presentan impactos con arma de fuego. De igual manera, en la vereda Las Rojas, municipio de Ábrego, se encuentran 3 cuerpos sin vida, 3 hombres, que en este momento estamos tratando de llegar hasta el lugar de los hechos para lograr hacer la inspección técnica al lugar de los hechos. La Policía Nacional despliega sus capacidades en investigación criminal e inteligencia para poder esclarecer estos doble hechos de homicidios. Las autoridades trabajan para esclarecer si existe alguna conexión entre los hechos o si se trata de acciones aisladas. Este medio conoció que una comisión judicial fue enviada a esta zona para conocer a fondo la situación y brindar protección a la población.